posible, pero que además es que es mejor porque tiene más fuerza y lo vamos a ver ahora mismo aquí. Yo te lo presento, os lo presento a todos, a todas vosotras y también naturalmente a todos vosotros que estáis en casa, sentaros, poneros tranquilos, vais a ver algo insólito, ilusiones ópticas. Todo lo de la magia es ilusión, son ilusiones ópticas, inventadas por este buen hombre. Este buen hombre que se llama Jerry Andrews y que vamos a ver ahora mismo algunas de las cosas que hace. Yo voy a tratar de ir explicándolas, él me las ha comentado esta mañana en su magnífico inglés y yo en mi mediano español voy a tratar de reproducirla. Vamos a ello si os parece. Por favor, vamos a bajar un poquito la luz para que todos los que estáis aquí lo podáis ver bien y vosotros en vuestra casa atentos que de verdad que merece la pena. Palabra de Juanillo. Mira. Cuéntanos. Bien, aquí lo primero que veis es un edificio normal, una maqueta, mejor dicho, de un edificio. Las manos de Jerry Andrews, como veis, entran para ver el tamaño de la maqueta, que son unos edificios sólidos. Coloca una bola absolutamente pesada, no es un globito ni nada, si es una bola de metal. Yo la he tenido en mis manos esta mañana y realmente era de metal. La coloca en el edificio y la bola misteriosamente sube. Pero no es que tenga un hilillo ahí, ni que le empuje nadie soplando, ni que sea... De verdad que sube por el edificio, contrariamente a todas las leyes de la gravedad y a todas las leyes conocidas. Muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿pero esto es una trampa de cámara o algo así? No. Fijaros que además el edificio es muy flexible. O sea, que si hubiera un terremoto, decía él esta mañana, si hay un terremoto, este edificio no le pasa nada porque es flexible. Mirad qué ilusión óptica más increíble. En realidad, el edificio este está vuelto del revés, por decirlo de alguna manera, es hueco, y nosotros cuando miramos nos parece que está saliendo y nos parece que está vertical. Fijaros cómo, al girar simplemente la maqueta, el edificio aparece ante nuestros ojos como si estuviera vertical, ¿no es verdad? Claro, al colocar la bola cae, porque realmente es que cae. Y la ilusión óptica, ¿qué te ha parecido, José? ¿Qué te parece? Increíble. Alaska, ¿qué te parece? Aquí hay otra preciosa, a también creada por él. Estos son dos grandes tuercas, gigantescas. Veis que la mano es muy pequeña. Entonces están colocadas, como veis ahí, tiene un madero, un rígido, sólido, auténtico, y va a introducir el madero por una de las tuercas. Hasta ahí, pues nada, lo pasa. Pero fijaros cómo, y el madero no se dobla, creedme, atraviesa también la otra. O sea que atraviesa las dos a pesar de que están colocadas en diferentes planos, en planos que casi perpendiculares. Entonces, por si alguno piensa que el madero tiene, pues yo qué sé qué, una trampilla que no tiene, ¿cómo es? Él va a mostrar cómo es en realidad el truquillo. Como veis, también es una ilusión óptica. Claro. Una de las, o las dos, mejor dicho, las dos tuercas están hechas al revés y es nuestra vista la que manda al cerebro una información falsa. Nos parece que están en relieve y por eso es posible pasar no solo un madero, sino, como veis, esta mañana cuando ponía la mano así le decíamos, Jerry Andrews, ¿se va a quedar usted sin brazo? Pues no, mira, de verdad que es una cosa que es muy buena, absolutamente muy alucinante. Y como veis, el truquillo era simplemente de ilusión óptica. Ahora vamos a ver otro de los efectos. Este es un poquito complicado, yo lo voy a tratar de explicar. Aquí parecen dos ruedas dentadas que una está dando vueltas más rápida que la otra. ¿Veis que cómo viene? Ahí aparece la otra rueda. Parece que va una girando más rápida que la otra. Pero en cuanto la cámara se alejaba, pues veréis que en realidad no son dos ruedas dentadas, sino que están también al revés, como si fueran dos flaneras, y en realidad están sujetas. Ahora lo va a explicar con las manos, con los gestos, Jerry Andrews. Están sujetas una en el eje que parte del centro de la otra, ahí las está colocando. Es curioso esto de las ilusiones ópticas, lo que puede decir un cerebro, lo que nos puede engañar la percepción. Y en realidad están están rígidas, sujetas rígidas una con la otra, pero al acercarse la cámara, nuestro cerebro da la vuelta al relieve de las dos ruedas y nos va a aparecer, a algunos les parece antes, otros después, pero ahora mismo ves yo y me da la impresión de que una rueda está girando alrededor de la otra y a otra velocidad, lo cual es absolutamente falso y se muestra una vez más que la percepción es muy relativa. Está bonito, ¿no? Y este es increíble, mirad, un edificio, esto es algo alucinante, un edificio que de repente, como por arte mágica, empiezan a crecer las casas laterales, ¿veréis? Os habéis dado cuenta, ¿no? Y no solo a crecer, sino a decrecer. Bien, es verdad que la cámara está ayudando un poquitito. Esta mañana, cuando nuestra realizadora Mati estaba haciendo el efecto, estaba subiendo y bajando la cámara un poquitito para que se vea la ilusión óptica. Pero si os fijáis, no se ha movido en ningún momento ninguna de las piezas,
sino que fíjate qué cosa increíble. Sí, sí. ¿Qué te parece, José? Alucinante. Alucinante, da la, da la impresión, es al girar, al ver con distinto ángulo, parece que está elevando, no está elevando nada, ¿eh? Nada. Solamente está girando la mano y parece como si uno de los edificios, porque es una pieza sólida de metal, me parece que era, y sin embargo, cuando se coloca en esa posición y se, la cámara hace el pequeño movimiento que ha hecho antes, pues parece que se eleva. Y este es increíble. Aquí veis un cochecito dibujado. Es un dibujo plano, auténtico, no se mueve nada. Hay una rueda que está allí en el infinito, digamos, lejísimos del coche. Pues de repente va a colocar esa rueda en su lugar. Mirar ahora y sin querer ya nuestra vista empieza a ver el coche como si tuviera relieve y solamente, como si saliera o como si estuviera sólido, y solamente girando el papel la rueda se va a colocar... ¡Uy! ...en el auténtico lugar que le pertenece, cuando en realidad, en el momento en que le acerque la mano y quite la pieza esa, ¿veis? Ya, que para claro. Nada, que el coche lo único que tiene es una pieza que pone vertical y que nuestro cerebro es el que hace que veamos lo que en realidad... Es curioso porque a veces se ve, a veces no se ve, es según estás mirando, ¿veis? Ahora coloca eso y yo de repente, ¡plup! Ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí. Es algo que creo... menuda cosa que se ha inventado este hombre, menuda cosa. Y no para ir su creatividad, sino que este hombre ha hecho algunas otras ilusiones que también otro día va a venir, también lo tendremos que hacer un poquito antes del programa, pero lo vamos a mostrar.